¡Ya se están masacrando en la bebedacha! Te cuento que ya está avanzando el torneo y tenemos a los primeros candidatos a ser eliminados. Y como que hay sorpresa y como que no. Primero vamos por la upper bracket, que se ve sabrosa. Hay dos series súper buenas que se van a estar jugando. Y mira, papá, esos enfrentamientos. ¡Ay, qué rico! ¡Se van a sacar la mismísima mierda! Bed Boom Team se enfrenta a Tundra, mecha de alto calibre, ojo, de rendimiento alto. Y la otra serie, papá, mamacita, mira, mira, Team Spirit contra Falcons, causa. Hasta acá ya siento, ya puedo oír el sonido de los golpes, el sonido de esos puñetes que se van a estar metiendo. Muy buena cómo se dibuja la upper bracket de la Bebe Dacha. Y aquí la parte más sabrosa, la carnecita, el entremés, la pulpita. ¿Por qué? Porque estas series son de eliminación. ¡Woohoo! ¡Oh, my God! Esta parte de la lower bracket, o sea, que van al todo o nada. ¡Nada! ¿Quiénes se ven las caras? Pues bueno, Aurora Gaming contra Gaming Gladiators. Y papacito, óyeme esto que te digo, mamagüevo. Hermano, acá puede pasar de todo. Dicen por ahí en el chismefono 4-4-2-12-10, que hay discrepancias en la interna de Gladiators por la salida de Duracho y la llegada de Watson. Además, que da la impresión que los gladiadores están ahí más o menos viendo la manera de acoplarse. En la otra serie tenemos a los Yakult Brothers, los ex Invictus Gaming, equipo chino para que lo tengas en cuenta, versus Team Liquid. Me voy a ojo cerrado por el caballo, a la firme. Espero no estarme equivocando, Diosito. Y ahí no acaba el video, causa, tranquilo. Que te cuento que en la Regional Champions, el torneo de $200,000 que se está jugando a la par de la Dacha, Infinity es el primer eliminado. Pi, pi, pi. F por Perú, caracho. Lamentablemente se va este primer equipo sudamericano peruano. Y eso por el grupo A. En el grupo B, donde tenemos a los Huascas, están luchando la permanencia. Mañana se enfrentan al equipo europeo de Party Vision. Y te cuento que están llegando bien. El equipo que me representa, los borrachitos, que se preparen, porque tienen un hueso duro de roer el que se les viene, ¿ah? ¡Y aguanta que sigue el video! Hermano, creo que acá esto es lo mejor. Te cuento que ya se publicaron los grupos de la Dream League 24 y ¡concha tu madre! Opinión personal, el grupo A está bueno, pero el B, donde está Heroic y Falcons, ¡ala! Y Tundra, ¡ala! Va a estar súper buena, Chicho. Súper, súper buena esta Dream League, que empieza este 27 de octubre, mi hermano, hermana, a las 11 de la mañana. Y ojito que ya dijo ESB que van a ser ellos los encargados de retransmitir este torneo. Así que solo prepárate, hermano, a alentar porque... ¡Uf! Y esto es histórico, ¿ah? Esto es histórico y no exagero. El debut del campeón sudamericano se viene. Y más nos vale estar recontra unidos y levantados. Para terminar, tu nueva sección favorita. ¡Agárrame! Perdón, perdón, perdón. ¡Reacciónate esta jugada! Y empezaremos con este clip que me lo mandaron de Reddit. ¡Puta! Veámoslo juntos. Vamos a ver qué me han mandado acá la gentita, los chichovelos. Mira, tenemos a un Lich, hay una baja por parte de Dyer, lo van a buscar, el Nepe, mira cómo lo encuentra, pero el Kane Frost que le dice, no papacito, acá no va a pasar eso, lo van a matar, creo el Lich, termina aguantando, cojudo, se va a matar a uno, dos y tres, triple kill en el intento de matar a un Lich. ¡Hala, brother! F, obra grande, Lich, ¿ah? ¿Eh? Si gustas que reaccione o que inclusive te castigue una jugada tuya o un replay X, háblame al interno y coordinamos. Ahora sí me despido y dime cuáles son tus expectativas para la final de la Dacha, el enfrentamiento de los Choborras y esta Dream League que se viene súper picante. Ya sabes, te leo en los comentarios.